Amigos, ¿cómo estamos? Pues bueno, hoy tocó darle a la máquina de a peso. Pues vamos a ver, esta está recién rellenadita, así que pues bueno, se ve buena. Vamos a ver qué tal avanzan los billetes y pues ya vemos si le seguimos o no. Ya saben que si les gustan estas partes, no olviden seguirnos y dejar sus comentarios, que eso nos ayuda demasiado, amigos, por favor. Si creen que se va a ganar algo, o si, o ustedes qué opinan de estas máquinas, más que nada. Vámonos. Vengo de grabar la de Jordan en español, la máquina 10. Uy, nos fue bien, nos fue bien, Decente, nos fue decente. Bien, no, pero nos fue decente. Así que pues bueno, ya luego verán los videos por ahí. Igual si gustan verlos, va a estar en la máquina 10. Aquí van a ser los de la máquina 10 pesos en esta temporada. Así que pues bueno, aquí vamos. Por lo que veo, las monedas caen súper rápido, eso me gusta, y aparte se empujan muy bien, como que sí resbalan muy chido. Así que pues bueno, vamos a ver una más. Así podemos empujar este de 200 ahorita, que está así en forma vertical, Vámonos. Uy, cerca, O sea, las monedas sí se empujan, eso me agrada, eso me gusta. Miren, ya vienen esas tres de acá, Eso está bueno. Está coqueto. Vámonos una más. Vamos a echar una moneda doble, A ver qué tal van las monedas dobles aquí. Viene nada más. Una más. Aquí vamos a echar nada más una. Vamos a dejar de echar una. Ya va cayendo el primer cambiecito, loco. Viene nada más. Estas están hermosas, Vámonos. Vamos a tratar de sacar ese de 500, que se ve facilón. Vámonos, una más. Caen estas monedas de por acá. Vámonos. Cerca, loco. Una más. Vamos a echar una moneda doble. A ver qué tal nos da con esa. Solo cayó bien una y uy, pensé que no iba a caer bien porque se quedó tambaleando, amigo. Vamos una más. Vamos a tratar también de ir empujando este de 50. Ah, esa moneda no nos ayudó en nada. Vamos a tratar de ir empujando ese de 50 a ver si se logra algo. Uy, cerca, amigos. Ah, miren, cayó. Ya cayó la moneda. Vámonos una más. Una monedita doble. Vámonos, empujamos por el medio y por la derecha. Ahí está. Bien, Empujamos cambiecito y viene la torrecita de cambio, amigos. Eso está bueno. Vámonos. Bien, miren, nada más. Vámonos. Uy, esto está buenísimo, Está cayendo muy bien. Ah, cerca, loco. Quedamos demasiado cerca. Vamos nada más. Oye, el local está medio solo, está tranquilo. Solo que el calor sí no se quita, amigos. Si esté solo o esté lleno, hace demasiado calor. Estamos ahorita, para mí muchos son 30 grados, Estamos como a 32, más o menos. Vamos nada más. Yo creo que soportan los 28, pero ya 32 es como que de, ay, güey, hoy sí está caliente el sol. Hoy sí quema mucho. Vamos nada más. Ahorita vamos a estar tranquilos porque pues es la primera parte, vamos empezando a empujar las monedas, aunque ya empiezan a caer, y eso que apenas vamos empezando. Miren nada más esta. Esta máquina es buena, amigos. Esta máquina sí es bondadosa, amigos, sí nos quiere esta máquina. Vamos nada más. Bien, una más. Vamos a echar una moneda doble a ver qué tal nos va. Ay, se me atoró, olvídalo. La moneda doble se atoró, amigos. Ahora sí. Solo cayó bien una, amigos, chale. Ok, ya están acumulando. Hay que encontrar la manera de hacer que las monedas caigan del lado derecho, que eso nos ayudará demasiado a tumbar estos billetes de 50, que son los más fáciles de tumbar. Vámonos. Bien. No, se subió. Acabo de ver ahorita que me agaché cuántas monedas llevamos. Llevamos unas buenas monedas. Yo creo que llevamos ya como 30 pesitos ganados. O sea, no es tan mal. Llevamos lo mismo que llevamos gastado, creo. Así que no estamos tan mal, amigos. Esta máquina sí es más o menos lo que se le echa y lo que se gana. Vámonos. Bien. Si este de 100 cae, nos va a tumbar demasiado cambio. Ojalá caiga ahorita. Ok, no tarda nada en caer las monedas, eso es bueno. Hay que calcularlo nada más. Miren, caen luego, eso está bueno. Estoy mal acostumbrado con la máquina de 10 de hace rato. Ahí tardaban demasiado en caer las monedas, demasiado. Y eso me descalculaba mucho. Pero bueno, aquí ya mínimo ya podemos calcularle chido. Ah, ok, esa rebotó, esa sí ya no fue mi culpa. Miren nada más, el camioncito que está saliendo. Vamos una más. No, las dos cayeron re mal, Es lo malo de las de peso, como caen muy rápido, al rebotan demasiado y caen arriba de otras monedas. Vámonos, esta cayó muy bien. Bien, una más, una, dos, y tres. Una más.
No, esa moneda me traicionó, ¿eh? Pensé que iba a caer mucho antes y se quedó ahí colgando. Nada, que está, amigos. Una más. No, quería arreglar esa moneda que cayó mal. No alcancé. Vámonos. Vemos que el de 500 avance. No, todavía falta para que ese de 500 avance, ¿eh? Va a estar difícil hacer que el de 500 avance, amigos. Yo creo que tenemos que empezar a echar de en medio de los dos lados. Pero como también quiero que avancen estos de 50 para que no me estorben en el cambio, va a estar complicado. Entonces ya vamos a empezar a echarlas por el medio mejor. Sirve que el de 200 lo empujamos así en vertical. A ver si por primera vez el de 200 nos ayuda en la máquina de peso. Bien. Hay buena moneda doble. Y con esto tiene que caer algo. Algo bueno. Ok, bien, doble moneda. Uy, pensé que caía. Vamos a echar una moneda doble. Ay, ok, se fueron para allá. Vámonos. Empujamos el de 50, no, todavía le falta mucho. Ah, mira, ya cayó. Buena, 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 buena. Sigamos empujando ese de 500, amigos. Ahorita voy a tratar una moneda doble. A ver si con eso un poco más queda. Vámonos, sacamos cambio. Bien, vamos bien, Vamos uno más. No. Vi que cayeron, pero no vi de dónde. Nos sacamos este. El de 100 no se quiere ir con los otros. Es que cuando están en horizontal también difíciles. Está más fácil que estén así como el de 200 o el de 500 en vertical. Vamos uno más. Una, dos y tres. Buena, buena. Tal vez aquí el cambio fluye demasiado. Esa máquina es muy nerviosilla. Tal vez es más difícil sacar los dientes, pero de que da cambio, da cambio. Mira, doble moneda ya va. Otra vez viene cambio, bien. Uy, cerca, ¿eh? Ojalá ese de 50 le estorbe el de 100 de regresarse. Ojalá se junten ahorita y sea más fácil tumbar el de 100. Vamos a nomás. Vamos. Ya viene ese de 100. Todavía le falta, amigos, todavía le falta. Voy a tirar una moneda triple. Allá vamos. Dale 100, por favor, ¿qué? Ahí viene doble moneda. No, todavía nos falta, amigos. No, miren, el de 50 ya se está acercando al borde, mínimo ya salgo. Ya se acabó el cambio del vasito, amigos. Miren, vamos a pasarlo al vasito y después le seguimos. Listo, amigos, pues ya pasamos el cambio al vasito. Sacamos como, yo creo que ahorita llevamos 60, ¿eh? Cambiamos al principio 100, llevamos 60, nomás llevamos 40 perdidos. Pero bueno, así es esto, se van acumulando las monedas para empujar esos billetes. Vamos una más. Bien, nos llevamos esto. Empujamos el de 100, por favor, diga que sí. Todavía le falta ese de 100, amigos, les falta muchísimo recorrido. Vamos una más. Tengo una triple moneda. Las tres cayeron. Ah, no, cayó bien una, aunque sea. Vámonos, ahí están las acumuladas. No se deja. Vámonos más. Bien, ¿viene algo bueno? Quiero pensar que sí. No, se fueron abajo del billete. No, amigos, necesitamos unas que caigan arribita del billetito. Ya viene este de 50 para abajo, ya nos va a ayudar. Ah, miren, ya está cruzando el borde. Tal vez nos llevamos ese de 50 para esta parte, quién sabe. Vamos a meter unas cuantas. Allá va. Otra doble. Uy, las dos cayeron mal, pero bueno, se hacen avalancha, no hay problema. Esas dos cayeron bien, dime que sí. Sí, cayeron perfectas, vámonos. Ahí viene una avalanchita. Y el de 500 pensé que iba a avanzar, ¿eh? Aún nos falta. Vamos a tomar esta avalanchita ya para sacarnos ese de 50, amigos, y acabar con esta parte, ¿vale? Aquí vamos.
Ay, pensé que ya venía. Ahorita cogemos ese peso que se nos cayó. Miren, ya nos llevamos el de 50. Todavía nos falta, ¿eh? Todavía nos falta. Hay una moneda doble. Y va una triple ya para acabar con esta parte. Vámonos. A ver si con esto. No, es cierto, ¿eh? Solo falta que... Nada, no se regresa. Ya está muy en el borde. No creo que se regrese. Vámonos. Bien. No, se subió. Vámonos. Bien, vámonos. Ese de 50 no nos deja avanzar nada. Viene moneda doble, ya para acabar, ahora sí. Ah, y se fueron para el medio, ¿eso qué? O sea, me sirve, pero mínimo cayeron bien, aunque sea. Hay otra moneda doble, a ver si ya con esta. No. Nos falta todavía, amigos. Yo que ya quería ver esta parte ya. Un minuto más, ¿ok? Ahí va. Ay, ya está nada de caer este billete. Y no lo puedo dejar así con las ganas, ¿sabes? Sería muy malo de mi parte. Ya, con esto, ya. Ya, amigos, observen cómo cae. Nos vemos en la siguiente. ¡Ay, hijo de tu madre! Ya, no, dime que ahora sí. Hijo de tu mamá. Nos está ilusionando más que su ex, amigos. Que mi ex nos está ilusionando más. Vámonos, una más. Let's go. Ya quería acabar ya, amigos. Pensé que iba a caer este billete. Vamos nomás, allá vamos. Ya, dime que ya. Dime que ya. ¿Es en serio que todavía no? Ya. No, no se deja. O sea, literal está un solo empujoncito, ¿saben? Y no se quiere dejar. Ok, último puñito, si no que los vemos en la siguiente parte o hasta que caiga, no sé. Ya. Ya, 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 ¿no? Hijo de tu mamá. No se deja, amigos. Aquí viene, una, dos y tres. Ya, con eso, ¿no? Qué mal me está cayendo, amigos. Últimas tres monedas, ¿eh? Si no, pues ni modo. Hasta la siguiente parte y con este empezaremos. Con la queda de este billete, ¿vale? Aquí vamos. Ya llevamos casi 14 minutos. Una, dos y... Ay, ay, ay. Con eso... No, cayeron en forma de escalera. ¿Por qué hacen eso estas monedas? Bueno, le regalo una más. Porque esa caída fue muy tonta. Una, dos y tres. La última, amigos. Ahora sí. Si no, pues ya saben, seguirnos para ver la siguiente parte donde ahora sí tomemos este billete. Porque al parecer no se va a poder porque la moneda ha sido caer del lado izquierdo. Así que bueno, nos vemos, amigos, para el siguiente. Yo creo que empezamos tumbando este billete y nos vemos, ¿vale? A ver si logramos sacar el de 500. Hasta la próxima, chao, chao. Amigos, bienvenidos a una parte más. Lo sé, les quedé mal en la anterior porque ya estamos a punto de sacar el de 50, pero nomás no se deja, amigos. Así que pues vamos a tratar de sacarlo en esta parte. A ver qué tanto tardamos y después nos vamos a ir por el de 500 y a tratar de tomar ese de 100, miren. Imagínense que sea solo por una moneda que no haya caído. No es cierto, ¿eh? Ah, bueno, más les vale. Aunque me hubiera gustado que hubiera caído, hubiera estado muy gracioso. Pero bueno, sigamos. Imagínense que por una moneda no hubiera caído en la anterior parte. No, qué tristeza, y qué gracioso a la vez. Vamos a seguirle, amigos. Miren que todavía le faltan unos tres empujoncillos más, amigos. Que caigan bien las monedas así de su lado. Vámonos, o que este de 50 caiga para que ya no lo empujemos definitivamente. Pero ahorita sí le va a faltar galletona. Vamos, una más. Vamos con doble moneda, a ver si caen estas de aquí. Ok, va a rellenar el vacío esa. Y con esa empujamos... No, todavía le falta. Empujamos por el medio. Bien. Sacamos cambio. Y ese cambio se lo tragó el dueño. Loco. Ya se lo tragó el dueño ese cambio. Y esa cayó mal. Ok, no hay problema. Esa avalanchita, amigos.
Vámonos. Ahí va. Nos hace falta una balancita, de hecho, ¿eh? ¿Ya con esto? ¿Dale? Ah, no es cierto, es verdad, ¿eh? Nos quedan 3 monedas en el vaso, ¿eh? Ah, y las que cayeron aquí abajo, olvídenlo. Vamos una más. Ay, se me fue la moneda, perdón. Se me resbaló. Ahora sí, ya con esto, ¿no? No, amigos. Qué decepción, ¿eh? Bien, uy, se cansó de acomodar esa, ¿eh? Pensé que no lo tomábamos. Vámonos. El de 100 estaría perfecto que cayera, ¿eh? Nos ayudaría demasiado, pero no quiere. No nos quiere ese de 100. Y las monedas cayeron mal. Se van a hacer avalancha, pero... Por Dios, ya caigan bien. ¿Una más? No, ninguna. Nos quedan 4 monitos, amigos. ¿Ven? ¿Ven por qué pausé la parte? El de 50 sigue sin caer. No nos quiere ese de 50. Hubiéramos grabado 2 minutos extra, sí, pues. Ahorita sí lo que quiero es adelantar videos porque les digo, en la otra parte que grabé, en la de máquina de 10, tengo que ir a Ciudad de México a entregar el departamento en el que estaba viviendo. Así que pues bueno, para que me entreguen mi depósito. Así que pues tengo que ir hasta allá, dejar el departamento como estaba, etcétera, etcétera. Pasar por algunas cosas que me faltaron. Y eso, amigos, por eso estoy adelantando los videos y no los puedo hacer tan largos, vaya. Quiero adelantar para las 4 páginas que me van a faltar videitos. Porque justo mis videos de todas mis páginas se acabaron. Vámonos una más. Bien. Sacamos cambio. El de 500 ya está avanzando hacia el borde. Está perfecto eso. Bien, bien. Igual ya después de resolver unas deudillas y con más tiempo les grabamos en las máquinas de 10, ¿eh? Que ya encontré unas buenas. Están muy buenas. Uy, viene. No, falta. Sí, no, se pusieron en escalera. De haberse puesto bien, yo creo que sí no lo llevamos. Bien, con esta. ¿Una moneda doble? No, se subió. ¿Otra moneda doble? Bien, esa cayó perfecta, pero cayeron en medio. Yo ocupo que cayeran a la derecha, amigas. ¿Una más? Ya con esta. Ya con esta nos llevamos. Dime que ya, dime que ya. Ya con esta. Ay, no puede ser. Me llevo esto. 4 monedas más, amigos. No quiero cambiar antes de sacar billete. Vámonos. ¿Listo? Ya, ahora sí, ¿no? Y ya no voy a hablar, ¿eh? Como que la máquina me escucha y se ríe de mí cuando fallo. No, amigos, se nos acabó el cambio antes de sacar el de 50. No me la creo, ¿eh? No me la estoy creyendo. Pues bueno, vamos a pedir más cambio y enseguida regresamos. Amigos, me acabo de asustar horrible porque justo cuando pedí el cambio cayó una monedita y tumbó las demás. Y estuvo cerca de caer, amigos. Ay, me asusté, me hubiera enojado mucho. ¿Vamos una más? No, tenemos otras 2 extras en lo que llega el cambio. Vamos a meterlas lento. Ah, y las dos cayeron mal. A ver si esta cae bien o qué sea. No, ah, ok, más le vale. Iba a decir, no, qué mentira, ¿eh? Vámonos. Ya con estas, ¿no? Bueno, se deja ese de 50. Dale, gracias. Más. Uf, lo bueno es que ya llegó el cambio, así que no me apuro tanto. Vamos a meter una moneda doble. Vamos a hacer una mini avalancha ya para que caigan, ¿vale? Hay que hacer una mini avalancha. Unas 5 moneditas, ¿vale? De avalancha. Para que sean acumuladitas y ahorita caigan y tomemos ya incluso el billete de 100 ya caiga de una vez. Ok, ya cayó bien esa, no era mi intención, pero bueno, se va acumulando, está bien. Unas 3 monedas mal y listo. Yo creo que ahora sí ya después de esta empezamos a meter bien. Ahora sí, agarramos el puñito. A ver si ya con esta, amigos, ¿vale? 1, 2 y... Vámonos, doble moneda. Doble moneda otra vez. Y las dos cayeron mal, ¿no? Doble moneda otra vez. Ah, 3 sacaron. Y una más. Ah, es que esta moneda tenía cinta, por eso no entraba. Una más. Listo, listo. Uy, cayeron mal. Bueno, bueno, sirven para avalancha, está bien. Ya va avanzando la avalanchita. Ya con este que es el de 50, dime que sí. Bien, amigos, tardaba mucho, faltaba mucho para el de 50. Entonces yo creo que muchos me reclamaron por terminar la parte antes de tumbarlo, pero miren, todavía faltaba. Sí presenté que iba a tardar, ¿eh?
Hacemos más avalanchas. Viene moneda doble. Ya va a caer la avalancha ahora sí, creo. No, todavía le falta. Bueno, una mini avalancha no está mal. Y con esta cae mal, chale. Vamos a meter otra rápida, unas dobles monedas. Ok, cayeron del medio, no, no mejor dejo de echarle hasta que se acumule esto. Vámonos, triple moneda y con esta, dime que ya caen. El de 100 no quiere, no se deja, amigos, no se deja ni con las avalanchas, ¿eh? Ay, salió volando la moneda. De 50 no nos deja avanzar, amigos. Avanza ya. Ya para acabar esta parte gloriosa, de manera gloriosa. Vamos a hacer otra avalancha, porque si no, no se va a dejar esto. Listo, ahora sí. Empújale. Empujemos. Doble moneda. Y una más. Ya con esto, ¿no? Bien, triple moneda. Ya, ¿no? ¿50? ¿Es en serio? ¿Es neta? Vámonos. Pero eso se fue para el medio, amigos. Qué triste, ¿eh? Ya, ahora sí, 50, nos vamos. Hijo de tu mamá. ¿Vieron eso, banda? Flotó. Para no irse conmigo. Flotó este billete para no irse conmigo. Tenían que caer mal esas. Bueno, está bien, está esa avalancha. Pero ahorita como que ya caigan. No necesito una avalancha ahorita. Llevamos 9 minutos, amigos. Ya quiero que caiga ese billete, que se los juro que sí, ¿eh? Desde el anterior quiero que caiga ese bendigo billete. Vamos una más. Y no se deja. Vámonos. Y ahora sí, ¿no? Ya está tambaleando. Son un empujón más y ya cae solito. Bueno, cae solito ni madre. Cae después de medio empujón. ¡Ay! Si cayera solito no lo hubiera batallado tanto. Vámonos. Ya, ¿no? Ahora sí. Ahí está, amigos. Pues bueno, nos despedimos con este billetazo. Este billetote de primera parte, de segunda parte, de hecho, ¿eh? Nos vemos en la siguiente, amigos. Y pues yo creo que en la siguiente pues hay que seguir avanzando este de 500 y vamos a echarle del lado del medio, ¿vale? Vamos a echarle del lado izquierdo por el medio. Este de 100 no se quiere dejar, ¿eh? ¿Quién sabe si se deje? Ya veremos. Vamos a echarle de los dos lados, ¿vale? Así vienen, una y una. Pues nos vemos hasta la siguiente, amigos. Chao, chao. Amigos, bienvenidos a una parte más de la máquina de peso. Ya llevamos un billete de 50 que estuvo fácil de sacar, ¿eh? Bueno, no, la verdad no, la parte 2 no la pasamos intentando sacárnoslo, pero bueno, ya quedó. Ahora vamos a echarle de lado, de los dos lados, ¿vale? Por el medio para ir empujando este de 100, que yo creo que es el que más fácil está ahorita. Y el de 500, pues, en lo que se va acercando al borde, ¿vale? Así que por mientras vamos a ir echando un lado sí, etcétera, etcétera. Miren, nada más. Empezamos súper bien, ¿eh? Empezamos súper bien, ¿eh? Luego empezamos ganando. Vamos a echarle unas dos del lado izquierdo. Del lado izquierdo es más difícil, ¿eh?
Porque hay uno de 200, o sea, no es como que valga mucho la pena. Pero bueno, igual sirve que empujamos este para acá. Vamos a seguirle, a ver si le quintas hacemos que baje. Quién sabe. Uy, aquí está, aquí caen como que caída libre, ¿eh? Como que está muy separado el cristal y no alcanzan a rebotar mucho. Eso en parte es bueno y en parte es malo. Uy, ¿viene cambio o no? Vamos a echar ahora unas dos de acá, de este lado. Doble moneda viene, mira, perfecto, ¿eh? Vamos con todo este cambio. Vamos a echar otras dos, amigos, me gustó cómo se vio. Y aparte viene el de 100. Ese de 100 viene con nosotros, ¿eh? Sacamos cambiocito. Cambiocito rico, delicioso. Vamos, una más. Hay que hacer una avalanchita, yo creo. A ver, vamos a hacer una bien y ya hicimos la avalancha. Ah, miren, ya aprovechando que ya cayó mal. Hagamos la avalancha de una vez. Y están cayendo en forma de escalera. Eso no me gusta mucho para avalancha, pero bueno. Vamos a echar la sobrecilla bien. Listo. Una más. Ah, y otra vez la moneda con cinta. Ya van dos veces que me traba la máquina. Déjenle, quito la cinta de una vez. Listo, ya no tiene cinta, ahora sí, para adentro, moneda. Y aparte cae mal, no, esa moneda nunca nos quiso, amigos. Hay que admitirlo que esa moneda nunca nos quiso. Vamos a meterle dos. Y ahora sí, hay que hacer que esa balancita que hicimos avance ya. No, es que están, bueno, se hacen avalanches, es lo bueno. No cayeron muchas monedas, ¿eh? Pensé que habían caído más. Yo creo que vamos a tener que cambiar más ahorita y más si se me están cayendo. Listo, amigos. Tardé mucho rejuntando esas monedas, ahora sí aquí vamos. Bien, ya vienen, ahora sí, ya están cayendo las... ¡Ay, esa cayó! Por poquito cae bien esa, ¿eh? Doble moneda. Vámonos por el medio, otra doble. Y una avalanchita. Y ese de 100 no quiere, ¿eh? Ese de 100 no se deja. Vamos a agarrar otras tres monedas y yo creo que ahorita ya vamos a cambiar, amigos, para no estarnos agachando tanto rato. Moneda doble. Por poquito, por una pestaña se subió. Bueno, viene moneda doble, aunque sea. Ok, nos vamos otra vez doble. Y nada, amigos, bueno, vamos por cambio, porque si no nos vamos a estar agachando cada rato. Enseguida regreso. Pues listo, amigos, se pausó el celular en lo que fue por cambio, pero bueno, ni modo, vamos a seguirle. Vamos por este de 100. Ya se regresó, y en lo que iba por cambio se alcanzó a regresar. Pero bueno, ahorita la avalancha nos ayuda a hacer que avance de vuelta, no se apuren. De acabo sigue en vertical y así es más fácil de sacar. Igual sigue el de 500 avanzando, que ya está acercando al borde, por cierto. Miren, ahí viene la avalanchita. Vámonos. Ahí está el cambio que nos faltaba. Tiene una triple moneda. ¡Y triple! Perfecta, ya alcanzamos a meter tres de golpe. Vámonos. Y se está poniendo en forma horizontal, lo que menos quieras. Haz todo menos eso. Se está haciendo en forma vertical, horizontal, amigos. Y así no está tan chido que caiga. Va a estar más difícil. Vámonos, viene avalanchita. Vamos a estar batallando como con este 100. El de 500 avanza más, perfecto. Ay, se me cayó la moneda. Siempre se me andan cayendo esas monedas. Son demasiado chiquitas para mis manos. Y como agarro un puñote de monedas, es obvio que se me van a caer algunas. Vamos, una más. Miren, aquí agarré poquitas. Buena. Bien. ¿100? No, el de 100 ya perdido, ¿eh? El de 100 ya fue perdido. Vamos a intentar tumbar este de acá horizontal. Miren la balancita que le hicimos a ese de 100. Que ni cayó, por cierto, ¿eh? Cayó en partes. Ah, no, ya está cayendo ahora sí. Mira, esa balancita nos hubiera ayudado demasiado. Pero con el de 500, miren, ahí viene ese de 500. Ahí viene ese de 500, hermano. Miren nada más, qué preciosidad. Bueno, chances que sí cae el de 100, ¿eh? ¿Quién sabe? No, esas cayeron. Bueno, sí, lo que se hace en avalancha, pero cayeron muy mal todas, ¿eh? No era mi plan. Doble, ahí estamos. Bien.
Otra que se me cae. Esa fue porque no la tenía la ollita. Le suele pasar a muchos hombres, amigos. Ah, ok, esa sí fue por la barra. Déjenla recontar. Listo, amigos, ya lo recogí después de ese tremendo fail. Salieron volando de mi mano por querer acomodarlas con la gravedad. Vámonos. Y cayó mal, ok. Por favor, dime que vas a caer bien tú. Ok, no, cayó mal. Ok, moneda doble. Exacto, exacto, exacto. Cayeron perfectas. Extracto. Vámonos. ¿Viene el de 100 ahora sí? Dime que sí. No, todavía le falta mucho. Pero miren, el de 500 ya está cruzando el borde. Es el que nos interesa. Y ese que está cruzando el borde. Así que estamos joya. Otra más. Viene, uy, buena. Esa va a estar buena, ¿eh? Mira nada más. Buena. Bien, ¿eh? Me parece que está lloviendo aquí. Está lloviendo granizo. Vámonos, cambio. Perfecto. Ay, se atoraron las monedas de mi mano. Iba a meter doble moneda y se atoraron. Vámonos. Bien. Moito bien. Significa muy bien en no sé, en algún lado. Creo que en italiano, no sé la verdad. Viene triple. Ah, miren, ya se puso horizontal, ya valió este de 100. Y nos va a evitar el paso de monedas. Lo bueno es que este de 100 va a hacer que las monedas vayan para acá. Y el de 500 nos ayuda, mira, ahí va. Ya está cruzando el borde, es lo bueno. Ahorita necesitamos preparar unas avalanchas. Aquí las preparando de una vez. Espero, ahora sí, preparamos. Yo creo que unas tres monitas más y empezamos a aventarlas. Unas dos más. Y ahora sí, aventamos doble. Y cayó mal, bueno, igual, está bien. Ya están aventándose. Y ahorita preparamos otra avalancha para que sean puros avalanchazos, para que no tenga tiempo de regresarse. Hay que hacer la estrategia porque no puedo aventar las monedas rápido. Listo, hay que preparar otra avalancha. Otra avalanchita. Unas dos más. Y empezamos a aventar. Salió volando. Voy a esperar, amigos, y metemos una doble. Bien. Ahí va la avalancha que preparamos. Bueno, les digo, ese de 100 ya en horizontal va a estar muy complicado. Hay que seguir aventando el de 500, que de hecho ya, miren, ya se está aventando más, ¿eh? Las avalanchas funcionan aquí, al parecer. Uno más. Estos dos sí no caigan porque son los que están mandando las monedas al de 500. Eso no lo pensaron bien los que acomodaron los billetes. Mira, ahí va. Uy, pensé que iba a avanzar más, ¿eh? Que no caiga. Ahora sí quiero que el de 100 no caiga. Vámonos. Sacamos cambio. No, ¿verdad? No. Me voy a esperar un poquito porque no quiero en serio que el de 100 caiga. Quiero que se regrese un poquito, aunque sea. El de 500 no se regresa porque está en vertical. Vamos a meter una moneda doble. Y cayó bien una nada más. Va una triple. Ahí está, cayeron bien las tres. Uf. Buena, triple. No, pensé que esas iban a caer ahorita, loco. Llevamos casi 8 minutos, la bestia, no me había dado cuenta, amigos. Estoy tan concentrado que ni cuenta me di. En hacer que ese de 500 avance.
vámonos, nomás. Ok, se acumularon para la montañita, no hay pedo. Y estas empujan. Buena, ahí está, cuádruple. Dale con todo, no caigas, por favor, no te caigas. Entonces no se movió mucho, va a estar complicado. Ya viene el de 100, chale, ya va a caer el de 100, amigos. Bueno, igual un premio de consolación, para que siga cayendo cambio está perfecto. Una más, una, dos y tres. No, se pusieron en forma de escalera. Una moneda doble. Uy, pensé que ya caía el de 100, Que aguante poquito más, que aguante poquito más. ese es el que me está diciendo las monedas, es el billete de 500. Ya va a caer en esta. Chale. Ah, no, sí, ya se regresó. Gracias. Gracias por ser tan difícil, billete de 100. Y hay muchas monedas acumuladas detrás de él. Ya lo van a tomar ahorita. Tarde o temprano va a caer ahorita ese de 100. Vámonos. Empujamos al de 500 una vez más. Allá va, otro empujoncito. Ya vamos a llegar al minuto 10, amigos. Tenemos un minuto más, ¿ok? Vamos a ver si podemos avanzar aún más. Igual el de 50 cae, no me enojo. Ese estaría bien que cayera. Para recuperar un poquito, aunque sea. Dale. No, no empujamos. Ya, miren, ya se regresó. Ya estamos a salvo, amigos. Vamos a meter este último puño y con eso terminamos esta parte, ¿ok, amigos? Vamos, una más. Dos más. ¡Uy, se subió! Dos más. Y a ver si con esta última. Ok, les voy a regalar una más. Unas dos más, ¿vale? Una moneda doble. No olviden compartir, amigos, y nos vemos en la siguiente parte. Díganme en los comentarios si creen que sacaremos este de 500 pronto o todavía nos falta mucho recorrido. Miren, uy, ahí va, uy, pensé que íbamos a tomar más, Bueno, vamos a meter estas últimas dos, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente parte, amigos. Hasta la próxima. Recuerden que ya llevamos este de 50. Bye, bye, para que vayan a ver las demás partes. Adiós. Amigos, bienvenidos a una parte más de la máquina de 5, no hay peso que diga. Y miren, nada más, el de 500 está cerca del borde. Bueno, de hecho ya está en el borde, así que pues bueno, estábamos en la cuarta parte, creo. Así que no quiero tardar mucho en esta para tirarlo. Esperemos no equivocarme, pero bueno, vamos en la cuarta parte, así que espero que nos sigan compartiendo. Ya sacamos el de 50 que está aquí todo bonito y aquí está la pila. Así que pila, no nos va a faltar en esta grabación, no se apuren. Aquí vamos. Vamos a empezar haciendo una avalanchita, amigos, que es lo que ocupamos ahorita. Aprovechando que el Lisin ya se calmó, ya se quedó ahí, se quería caer ahorita. No quiero que se caiga porque las monedas se van por el medio, así que perfecto. Vamos a una avalancha, amigos, para que se vayan acumulando. Vamos a meter las monedas mal, unas 5 yo creo, para que sea chiquita la avalancha. No quiero que sea tan grande porque luego el de 100 cae. Ahí está, unas dos más que metemos mal y listo. Listo, ahora sí, aquí vamos. Una más, una, dos y las empezamos a meter bien. Uy, se cayó mal. Vámonos. Viene una avalancha. Uy, pensé que ya caía algo, No, el de 100 se quitó. Ese también nos estaba ayudando mucho. Doble moneda. Ok. A ver si cae el de 50. Lo bueno es que aquí ya no hay ningún billete estorbando y el cambio fluye bien chido. Vámonos. Que me cae esa. Y se cayó. De a huevo se cayó. Gracias. En unas ganas de caerse esa moneda. Se quedó pegada aquí. No la podía sacar. No, y neta, por una pestaña. Ese iba a caer bien y el otro dijo: Nel, yo caigo mejor que tú. Vámonos, otras. Otras que se juegan a los tazos. Las monedas jugaron a las luchitas. Uy, esas cayeron perfectas, Vámonos. Sacamos de este lado, cambiecito aunque sea. Bien.
No, se quedó parada de manos esa. No, está bien, se une a la avalancha, no hay problema. Vámonos. Empujamos el de 500. No, ya está flotando, ¿eh? Hay que hacer que muchas monedas lo empujen a la vez, porque si no, no va a moverse. Ya está flotando ahorita el de 500. Necesitan juntarse muchas monedas allá abajo y va a ser lo difícil. Así que aquí ya tenemos que empezar a hacer las avalanchas. Voy a mover esta para la derecha. Ya va a sacar ese de 50 que está ahí. No te caigas, 100, por favor. No te caigas. Ay, se quiere caer, amigos. Y es de que me está ayudando a desviar las monedas hacia el de 500. Bueno, ya, si se quiere caer, que se caiga, pues, a ver. No, miren, ya se regresó. Sí, ya, gracias por regresarse. Sacamos de acá. No, se subieron nomás entre sí. Dale, empujamos 500. No, así están muy abajo todavía. Necesitamos que haga otro piso las monedas. Que se caigan solitas, así caen arribita de otras, porque así siempre van a caer atrás y, no, y se van a mover hacia abajo. Aquí ya que están ahí acumuladas, vamos a hacer presión del lado izquierdo. Bien, empújanle, empújanlas. Ok, poquito, poquito, poquito. Que caigan arriba, arriba de unas de otras. O sea, tienen que caer justo cuando la máquina está hacia adelante, no hacia atrás. Vamos una más. No, no, les tenía que echar del lado izquierdo. Bien. Dos más. Ya no me cabe la mano en el vaso, amigos. ¿Listo? Dale, con estas. Aún le falta presión. Vamos a meter dos de este lado. A ver si no se caen de golpe. Necesito que caigan justo arriba de las de aquí atrás. Necesito que caigan justo allá arribita para que el empuje sea bueno. Porque si no, solo se van a estar empujando entre sí y nunca van a empujar el de 500. Dale, miren, fíjense, se van a meter. Si ven, se meten entre sí. Ay, chale. Ya se metieron entre sí. Es lo que no quiero que pase. Ok, siempre que ahorita vamos a esperar a que esta se caiga, vamos a meterlas del lado izquierdo. Que hagan presión. Solo con poquita presión ya caen. Ahora sí, vámonos. Ah, oh, cerca. Mira, necesito que pase eso que pasó aquí, pero en estas. O sea, necesito que caigan porque algo las empujó, que caigan solitas.
O que las empujen demasiado fuerte como para caer arriba de otras. De hecho, sí, vamos a hacer mejor una avalancha, ¿eh? Buena idea. Vamos a darle. Ahorita que ya están allá acumuladas. Vamos a hacer una avalanchita, amigos, rápido. Listo, una, dos más. Y empezamos a meterle. Aquí vamos, una, dos, ¿eh? Traté de salvarla. Ahí está, cayó arriba. Y no la empujamos, todavía falta que queden otras arriba de ese. Así tiene que ser, banda. Eso o empujamos el de 100 hasta acá para que empuje el de 500. Esa también puede ser otra estrategia. Pero tardaremos demasiado en eso. Vámonos. Ok, ya vieron que se está quedando para abajo. Ah, ok, cayó el de 50. Bueno, ya vamos avanzando. Vamos a echarle poquito más entonces, más galletón. Ahogando, amigos, ayúdenlo. Ok, ya están empujando ahora sí las monedas. Y no se ve que se quiera regresar, así que bueno. Ahorita de 50 nos va a tomar un montonal de cambio. Hasta van a salir volando las monedas. Chale. Empujamos cambio. Bueno, pensé que iba a caer más, ¿eh? Ya llevamos 9 minutos, amigos, vamos a hacer nuestro último puñito, ¿vale? Y hasta aquí la vamos a dejar. Como pueden ver, el billete ya se avanzó más. O sea, ya de que si no lo vamos a llevar, si no lo vamos a llevar. ¿Quién sabe en cuántas partes? Pero de que no lo llevamos, no lo llevamos, ¿ok? Vamos a meter estas últimas monedas, vamos a meterlas de golpe, a ver qué pasa, ¿vale? Aquí va, me las estoy alistando y listo, aquí vamos. A dos, ¿sí? Ya me cansé. Y metemos las últimas dos bien. Y pues bueno, amigos, nos vemos hasta la siguiente parte, ¿vale? Hasta la próxima, vamos a ver cuánto avanza. Mira nada más, nos vemos con esta avalancha que acaba de pasar. Ay, aquí viene otra más. No, nos dejamos con las ganas. Pues bueno, amigos, nos vemos hasta la siguiente, ¿vale? Chao, chao. No olviden suscribirse y seguirnos. Hasta la próxima. Bye. Amigos, bienvenidos a una parte más del billete de 500. No sé cuánto nos falte, la verdad, cuál parte vayamos. Pero ahorita la estrategia va a ser empujar estos dos billetes hacia la derecha para que las monedas no se las pueda tragar el dueño. Así que pues bueno, vamos a meter estas monedas para que las empujen hacia allá. De acá voy a muchas acumuladas de este lado. Así que pues hay que aprovechar ahorita, miren nada más. Ay, llegó una ambulancia, ya valió más. ¿A quién se van a llevar, loco? Vienen por mí, por loco. Vámonos. Miren, ya está avanzando hacia la derecha, perfecto. El problema es que esto también va a avanzar. Cosa que no quiero. Pero bueno. Detalles. No, de hecho sí estaría perfecto porque las monedas hay más espacio. No, sí, está bien. Que siga avanzando hacia la derecha. Vámonos. Nada más. Avánzenle, avánzenle. Uy, buena. Sí, de que el de 50 va avanzando hacia el borde, ¿eh? También no lo llevamos. Triple moneda. Uy, cayó bien las tres, ¿eh? Ya puedo meter tres monedas rápido, amigo. Ya vamos practicando. Ah, esa cayó mal. Esa ya no fue mi culpa. Unas cinco más, yo creo. Y ya le seguimos del lado derecho, amigos. Yo creo que ya avanzamos lo suficiente. Empújate el de 100. Oh.
metí dos de golpe. Vamos a meter este último puñito ahora sí. Ya nos regresamos al lado derecho. Es que quería ver si este se volteaba o no. Vamos a ver. Ok, yo creo que sí, ya está perfecto este desciende, estorbando para que no avancemos. Y las monedas se acumulen aquí en medio. Vamos a meterle dos más y listo. A ver qué sucede. Pongamos la prueba. Listo, ahora sí. Sigamos. ¿No más? Ah, no, hay que hacerlo más para acá. Las tenía del lado derecho. ¿Vamos? No, todavía le falta ese de 500. Avanzale 50, el de 50, avanzale. No, se subió esa moneda ahí. A mí me interesa sacar el de 50, mínimo, entre más billetes mejor. Mira, se tiene que caer este cambio de aquí. Y no avanzará el de 50, está muy atrás. En cuanto logremos hacer que avance, uy, lo vamos a llevar luego, luego. Pero ah, que o sea, ni siquiera estoy echándole, ya no sé si se caen solas. Una más, una, dos, y bien. Ah, este está complicado, no nos ayuda ni a avanzar ni empuja las monedas que están ahí. Ahorita que caigan esas, el billete va a empezar a avanzar solizo, así, rápido. No se deja. Esta cinta no me deja, voy a pausar. Listo, amigos, sigamos. Esta es la parte en la que nos empezamos a atorar. Pero ahorita nos desatoramos, hombre, ustedes tranquilos. Uno más, uno de dos, ¿sí? Bien. No estoy viendo que avance el de 500, amigos. Me estoy preocupando, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene una avalancha. Por favor, dime que sí. No, avance el de 50 aunque sea, ¿no? Sí, bueno, ahí está el de 50 avanzando aunque sea. Ya viene todo el cambio que está ya acumulado. Lo bueno. Ya se acabó el cambio de la taza y ahorita vamos a sacar el cambio de abajo. Uy, vamos por el cambio de abajo.
Listo, amigos, vamos, ya tenemos algo acumulado, vamos a darle. A ver si logramos sacar más camión, que está aquí atorado el que nos está poniendo nerviosos, ¿eh? No sé si a ustedes, pero a mí sí. Vámonos, sacamos cambiecito, te da falta. Bien, igual hay mucho cambio acumulado de este lado, vamos a echarle para que se desacumule. Es que aquí que me manda con esta parte, siempre que no así. Mira. ¿Una más? Ok. Siempre van a quedar así, vamos a hacer eso a nuestro favor. Ah, ok. Ya se fueron ahora así para allá. Y vamos a echar esta última y ahorita vamos por más cambio. Que se nos fue todo el cambio del lado izquierdo. Ah, no, todavía tengo en el vasito. ¿Una más? ¿Una más? No, se subió, loco. Ah, mira, tenemos las cuatro. Vamos a utilizarlas y ya después de aquí vamos por cambio, ¿vale? Que apenas llevamos 8 minutos, nos faltan 2 más. Y triple moneda. Uy, pensé que iban, en serio, pensé que iban a caer más, ¿eh? Y cayeron en forma de escalera, así que no creo que caigan ahorita. Ah, sí, miren, ya se acomodaron y cae toda esta. Nos faltó, amigos, no es cierto. Pues bueno, déjenme ir por más cambio y así regresamos. Listo, amigo, ya tenemos cambiecito, gastamos unos 50 pesitos, así que pues bueno, vamos a seguirle. Miren, lo que le echamos del lado izquierdo ya rinde sus frutos, no, olvídenlo. Sigamos del lado derecho. Ok. Aquí es donde se empiezan a acumular de muchas y se empiezan a hacer las avalanchas solitas, miren, ahí va una. Sigan aventando ese de 500, por favor, sigan aventando. Yo creo que ahora sí ya es momento de tumbar ese de 100. Ok, empujamos el de 500. Todavía le falta. Es momento de tumbar el de 100 para empezar a hacer las avalanchas potentes. A ver si logramos tumbarlo ahorita. A ver, con esta no, todavía le va a faltar. Mira, todo eso fue para el dueño. Todo eso se tragó el dueño, amigos. Una más, una, dos y... Una más. Se hizo avalanchita y ahora sí... Ah, y ok. Bueno, igual sirve que se toman las acumuladas. No, ni siquiera unas monedas, ¿eh? Se van a... Ah, mira, una. A ver, ahí van más. Así ocupo que se acumulen arriba de otras para que puedan empujar el de 500 bien. Vámonos. Ya están ahí esas por caer. Y ahora sí vamos a meter estas por el medio. Ya estaban todas las avalanchas listas, ¿eh? Así que sí, vamos a empujar un poquito más el de 500. Todavía nos falta. Miren, ya llegamos al minuto 11. Vamos a meter el último puñito y listo, terminamos, ¿eh? Mínimo, terminamos esta parte con este caedero de monedas. Que se escuchó muy rico, la verdad. Se escuchó muy bonito. Bueno, amigos, nos vemos en la siguiente parte. Así ya podemos tumbar ese de 100 para que nos siga a tumbar el de 500, ¿vale? Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Amigos, me acabo de asustar porque justo antes de empezar a grabar, este billete avanzó demasiado. O sea, una moneda cayó justo atrás y lo aventó. Ay, me pensé que iba a quedar sin grabarlo, amigos. Bueno, vamos una más, amigos, una parte más. Estamos cerca de tomar este de 500 y el de 100. Vamos a ver si logramos tomarlo en esta para que nos ayude a tomar el de 500. Así que, pues bueno, vámonos. Ya tenemos varias avalanchas preparadas para ahorita. A ver si ahorita empezamos a hacer que caigan. Ya que caiga este de 100, amigos, por favor, que ya está demasiado tiempo ahí estorbando, ¿eh? Y ahorita no ocupamos que nos estorbe.
Necesitamos que caiga también ya para hacer una avalanchota así bien chida. Y empujar ese de 500 con todo el power. Así que pues bueno, aquí vamos. Vamos a hacer que ese de 100 caiga con pura triple moneda, doble moneda, etcétera, etcétera. Allá vamos. Siempre que hacemos que el de 50 avance. Ahí viene, ahora sí, ya viene la avalancha. Ya, ¿100? ¿Cae? Hijo de su mamá, no quiere caer. Hijo de su mamá, no quiere caer. Vámonos. Ya, ya, ya se cruzó el borde, ya cruzó el borde, ya va a caer. No, pero es que caigan bien, no, ahorita ocupo que caigan bien. Ahí está. Oh, y cae mal una. Una de dos siempre cae mal. Me urge que caigan bien, si no el billete se va a regresar. Ya está, por favor. ¿Listo? Acto seguido, todas empiezan a caer mal. Ahora sí, vámonos. Me calmé la mano de gratis, amigos. Este de 100 no nos deja, ¿eh? No se deja este de 100. Me acabo de calambrar la mano de gratis. Hija de tu madre. Tenías que hacer esa moneda toda tonta. Por cambio, gracias. Hagamos cambio de aquel lado. Vamos a ver, estas monedas no nos dejan avanzar, ¿eh? Si ese de 100 se cayera ya, nos haría un parote. Por favor, ya. Ya duraste mucho ahí, amigo, ya. Ya es tu momento de caer. No te aferres tanto. Empujamos el de 500. Bien, hasta el de 500 va a caer más rápido que el de 100, ¿eh? Van a ver. Una más. Y ay, ¿por qué siempre que ocupo que caigan bien es cuando peor caen? Vamos una más. A ver si no se regresa por lo que estoy tardando. No, y justo me estoy quedando sin cambio. Listo, y ahora sí con esto. No, no se quiere, no quiere. Este mendigo de 100 no quiere, amigos. Ya estaría abajo, pero no se deja. Otra vez la mano acalambrada. Por intentar meter las monedas tan rápido. Ojalá. Nah, ¿qué va a hacer? Vamos a escuchar esta y pues ya, vamos con más cambio. A ver si no se regresa lo que trae el cambio. Mendigo billete. Bueno, no, pues aquí cayó, ¿verdad? Déjenlas yo rápido.
Tenemos que echar constante porque si no se va a regresar. Aunque siento que ya está regresando, de todas maneras. El tramposote. Ay, no. Pues ni pedo, banda. Déjenme ir por más camión. Sigue regreso. Listo, amigos. Ya fuimos por cambio. Vi que no se regresó tanto. Y vamos a aprovechar que no se regresó. También ya aproveché para descansar un poquito la mano. Ahora sí, vamos a darle. Que sea un flujo constante para que este no se regrese. Y cayeron mal las dos, en serio. Ahí está, vámonos, caen bien dos, ok, mira, ahí va. Ocupaba que esto pasara, amigos, hace rato. Ahí estamos. Y listo, este de 100 nos va a ayudar a sacar este de 500, ¿vale? Ahí está, ahora sí. Viene el de 50 incluso. La estrategia está funcionando. Este de 100 nos tiene que ayudar. Es la estrategia en estas maquinitas, que el billete de atrás te ayude a empujar el de adelante. A menos que sean como los de 50, que se caen fácil. Mira, este me va a ayudar a empujar el de 500. Pasa lo que tenemos que tener esto en la derecha. La mayoría de monedas tienen que caer por la derecha para empujarlo hacia acá. Que haya un flujo hacia la izquierda. Y de una vez que haya el de 50, perfecto. Vamos a meterlos cuidadosamente. Ahorita no hace falta meter la avalancha. Vámonos. Por favor, caigan las de acá. Bien, sigue avanzando. Tú sigue avanzando hacia la izquierda, 100, por favor. Solo que no hay que evitar que avance tanto porque lo vamos a meter por el medio y ya no vamos a poder avanzar tanto. El chiste es que ese de 100 nos empuja el de 500. Lo bueno es que ya no está nadie estorbando aquí para el cambio. Ahorita hacemos una avalancha, amigos. Por mientras hay que seguir avanzando normalito. Viendo cómo fluye la cosa. Miren, sigue avanzando el de 100, perfecto. Igual ahorita con la avalancha que hagamos, cae el de 50. Se está formando una de hecho natural. Miren, las monedas están cayendo tan mal que ahorita se va a formar una avalanchita sola. Vamos una más. Y esto, con esto. Empújale bien, sigue avanzando. Ya está jalando chido la estrategia. No, yo me la creo. Ok. No, por ahí. Solitas se aventaron. Para que yo me lleve el de 500. Uf, ahí viene, ¿eh? Y sin hacer el modo ráfaga como hacen todos. Yo no puedo, amigo, es lo malo. Si no, ¿desde cuándo lo estaré haciendo? Se me descoordinan las manos bien feo. Uno más. Bien. Avánzale, avánzale. Uy, ok, se quedaron ahí. Si se preguntan por qué no he hecho tan rápido, es que quiero mantener el control. Porque si empiezo a meter muy rápido y el de 100 se va más de la cuenta, voy a perderlo. Voy a perder el de 100 y se va a meter abajo. Necesito que el de 100 me ayude a empujar el de 500. De hecho, ahorita ya está a buena altura. Ahora sí vamos a empezar a meterle por acá al medio. El de 50 puede esperar, el de 50 puede esperar. Me preocupa más el de 100. Vamos a meter este último puñito, amigos, y nos veríamos en la siguiente parte, ¿verdad? Este ya va a caer, de hecho, el de 50. Ahora vamos a meter por el medio. Para que ya el de 100 empiece a avanzar hacia adentro. Bueno, hacia afuera más bien. Listo, una más. Y la última, amigos. Ya saben, no olviden compartir y dejar su reacción. Si creen que el de 100 nos va a ayudar a sacar ese de 500. Miren nada más cómo avanzamos. Uy, avanzó más de la cuenta. Hay que regresarnos. Avanzó más de la cuenta. Ahora sí, amigos. Pues nos vemos en la siguiente parte, hasta la próxima. A lo mejor en la siguiente ya se saca el de 500, quién sabe. Vamos avanzando demasiado rápido en esta máquina. Pero bueno, nos vemos en la siguiente, amigos. Chao, chao, chao. Amigos, bienvenidos a una parte más. Acabo de tener un susto de muerte porque ahorita cayeron muchas monedas atrás del de 500. Por suerte no cayó. El de 100 ya está cerca. Pongamos esto a la derecha para que el de 100 ahora sí se ponga atrás del de 500. Ya no hay manera en la que se vaya, si se fijan, hay un bordecito. El de 100 ya no se puede ir para atrás, así que pues bueno, vámonos.
Aquí viene una más. Listo. Uy, me espero. Listo, vámonos por acá. Ya vamos. Igual el de 50 ya cae y nos ayuda, ¿eh? No, ese va a tardar para que caiga. Va a tardar un poquito más para que caiga ese de ahí. Aquí vamos una más. Bien, una, dos y tres. Vámonos. Ahorita recorrimos esto a la derecha de vuelta para que el de 100 se vaya hacia acá. Porque si le seguimos echando, se va a ir hacia adelante y va a adelantar el de 500. No queremos eso. Vámonos una más. Una dobla. Bien, avanzamos a la izquierda de 100. No, no avanza nada, ¿eh? Creo que el de 50 cae con nosotros. Ok, sigue avanzando, perfecto. Ahorita que le doy un cabezazo al de 500, regresamos para el medio. Vámonos, ¿viene una avalanchota? No, pensé que con eso nos sacamos el de 50. Vámonos. Casi lo fue. Ay, perdón. Vamos una más. Ahí viene la avalancha. No, eso no cayó buena. Eso que pensé que iban a caer más, amigos. Vamos a pasarnos más cambio, enseguida regresamos, amigos. Que a ver, no quiero que vaya a caer algo sin. No creo que vaya a caer algo ahorita. Así que vamos a pasar el cambio. Listo, amigos. Pues bueno, no era tanto lo que pensé. Pensé que era más cambio, pero bueno, vamos a seguirle. Igual ahorita empezamos a hacer una avalancha para este de 50, ya para que llevárnoslo, porque si no, va a tardar en caer. Pero ahorita lo que quiero es recorrer el de 100 hacia la izquierda. Por eso le estamos echando de lento. De hecho, va a tocar ir por más cambio, por lo visto. Y a ver, empujamos el de 500. Uy, todavía falta. Todavía nos falta, amigos, para ese de 500. Necesitamos que el de 100 está ahí estorbando. Uy, ojo. Ok, ya estamos a nada, ese de 100 ya está a nada. Ahora mi miedo es que se ponga en forma horizontal. No, en forma vertical como el de 500. Lo que quiero es que se ponga atrás, no al lado. Vamos a meter una más. Bueno, miren, por cambio no vamos a batallar, aunque sea. Aquí vienen. Vamos a hacer una avalancha de ahora sí, amigos. A ver, vamos a meterlas mal. Y las metemos bien ahora sí. Ahora más. No le falta, amigos.
te salen volando las monedas. Ah, gracias. Nada más. No, no tenemos camión hoy, pero... Ahora sí, el diseño nos tiene que ayudar a mí. Ahora sí hay que hacer la avalancha del medio. Vamos a empezar a enfocar por el medio. Ya viene. Una triple. Con esta no le va a faltar. Y de una vez para echarlas todas. Ahí va. Una, dos, y... ¿Qué caerá primero, amigos? ¿El de 500 o el de 50? Aquí vamos. No, amigo. Ah, miren, aquí hay una extra. Si no, ahorita pues vamos a cambiar un poquito más ya para tumbarnos este 500. Que... Sí, yo creo que ya que hay en esta parte, no sé, nos quedan 2 minutos, pero bueno. Vamos a ver si se logra. Pues no, no hay nada de cambio, amigos. Pues bueno, déjenme ir por más cambio y enseguida regresamos. Pero miren, ok. No, ok. Lo bueno es que el de 100 ya está topando la mera cabecita del de 100. No, el de 500. Así que pues bueno, nada más va a ser empujarlo y listo. Así que pues bueno, vamos a darle. Ahora sí, amigos, sigámosle. Ya cambiamos. Ahora sí. Nos quedan 2 minutotes. A ver si logramos caer. Ahorita que estamos cambiando, cayeron más monedas, eh. Chance. Ah, nomás cayeron como 4. No hay problema. Ya está la avalancha que creamos. A ver si ahora sí caen. Vamos a crear otra por si acaso. Vamos a hacer otra avalanchita por si acaso, amigos. Ok. Hay que echarlas mal. Yo creo que unas 3 más. Para que sea chiquita, no sea tan grande. Y después de esto, ahora sí, a echarle bien. Ah, esta se regresó. No, ya va a empezar a atorar. Ah, no, es que me dieron una de a 2. Con razón. Ah, ok. Salió volando. Aquí vamos, amigos. Último puñito ya para acabar esta parte. Vámonos. Para hacer la otra avalancha que hice. Ese de 100 ya tiene que empujar el de 500 y listo. Más.
amigos, se me fue la onda. Ya llegamos al minuto 11. Vamos a decir último puño. Es que pensé que ya justo iba a caer ahorita el de 500. Último puñito. Yo creo que la siguiente hora sí ya cae, espero. Quiero pensar. Y vamos. Tenemos cambiecito. Y pues bueno, amigos, ahora sí, hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la... Esperamos. Nos vemos en la siguiente parte, ¿ok? Voy a pausar y grabar luego porque siento que se va a caer el billete, así que pues bueno. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. No olviden compartir y suscribirse, ¿vale? Amigos, ya es una siguiente parte. Estamos cerca de sacar este de 500. El de 100 nos está ayudando ahí, haciendo fuerza para que no se regrese. Así que está perfecto. Ya nomás es cuestión de empujarlo. De hecho, tengo una estrategia de mover esto a la derecha para que le hagamos presión hacia acá. Vamos a ver si nos funciona. Quiero pensar que sí. Aquí vamos. Si no, ahorita creamos una avalancha ya para forzar que caiga esa cosa de acá. Dice que tomamos este de 50 que está ya atorado desde hace ratillo. Vámonos. Ok, sí, le estamos haciendo presión al de 100. Perfecto. Espero que no sea lo suficiente como para que se pegue al de 500. Aquí vamos, una más. Bien. Creo, ¿eh? A ver si no se da un girito. Ahora sí empezamos a meter rápido hasta que se acalambre la mano. Y todas decidieron caer mal, amigos. Qué mala suerte. Y cayó también mal eso. Vamos a agacharnos, ni modo. Voy a dejar la cámara aquí por cualquier cosa. Miren nada más, ahí viene. Uy, pensé que sí, Pensé que sí caía. Pensé que estaba grabando un short. Vamos, ¿qué le grabo yo? Vámonos. Oh, se fue volando la moneda. Me tuve que estirar demasiado, amigos, porque tenemos un cable aquí. Vamos, una más. Viene, ya viene. Ya con esto. Casi. Ahora sí, vamos a empujar por el medio, amigos. Más, una, dos y tres. Sí, le falta mucho empuje. No más. No, hay que hacer una avalancha, amigos, ahora sí. Ah, no sé por qué no entró, pero bueno. Vamos a hacer una avalancha, amigos, ahora sí. Vámonos. Ah, ¡ay! Casi caí solito, Lo moví el billete ahorita. Hay que meter las monedas mal, ahora sí. Y ahí viene la avalanchita. Lo difícil es que el billete cuando se inclina ya no hay monedas que lo empujen. Para eso está el de 100. El de 100 lo van a seguir empujando y el de 100 va a terminar empujando el de 500.
Vamos a ver si me funciona la estrategia, amigos. Ahorita que se empieza a tambalear, el de 100 va a ser el encargado. Ahora se está leyendo. Bien. Ahí está. Bueno, amigos, pues se logró. Ahí estamos con el de 500. Terminó esta parte, ahora sí. Pues bueno, hasta la próxima, amigos. No olviden suscribirse. Jordan.52, ¿vale? Hasta la próxima. Sí, chao. En el 100 hay que se quede. Amigos, ¿cómo están? En la parte anterior ya logramos sacar el de 500 gracias al de 100 que nos hizo escudo para que no se regresara. Ya tenemos el de 100 y el de 50. Vamos por estos últimos dos de 50 ya para acá y vemos si alguno de estos dos cae. Pero primero vamos por este de 50 que es el que ya está más fácil de sacar. Así que pues bueno, vamos a darle. Cambiamos unos 100 pesitos extras. De acabo ya. Vamos de ganancia. Así que pues bueno, vamos a darle. Aquí vamos. Uy, se nos fue un peso para abajo. Pero ahorita hay que hacer una avalancha para que caiga. El de 100 ya, este sí va a estar más difícil. Va a tomar el lugar del 500 y no hay ningún billete que nos ayude a que no se regrese. Así que ese de 100 se sacrificó por nosotros, amigos. Dejen su like porque sí nos ayudó mucho. Dejen su like por el 100, que sí nos hizo escudo, la verdad. Y sacamos con este el de 50. Ya viene el de 50, ya viene este de 50. Esta es la parte extra donde más rápido sacamos billete, al parecer. A ver, viene. Nada, te vale falta. Hay que hacer una mini avalanchita ya para que caiga, ¿no creen? Uy, ahí viene. Ah, bueno. Vamos a ver más. El primero de 50 de esta parte y vamos a ver si logramos llevarnos este otro de 50, ¿vale? Aquí está el otro, lo dejamos aquí y ahora sí vamos por este del lado izquierdo, amigos, que es el que se ve más difícil, pero a la vez no tanto. De acá al lado izquierdo creo que sí podemos calcularle bien las monedas, eso es lo que rebotan muy feo a la hora de caer, miren, fíjense. Hacer las balanzas aquí va a estar más difícil. ¿Listo? Se acomodan lo bueno después de tantos tazazos. Vamos una más. Vamos a poner todo esto del lado izquierdo, ¿vale? Para que todas estas monedas se empujen entre sí. Sacamos bien, un pesito, bien. Empujamos al de 100. Nada, todavía le falta. Vámonos. Uy, cerca. Ya ven este otro de 50, amigos. Esta parte está muy generosa. Esta máquina, les digo, es muy generosa. Va a ser mi favorita ahorita de las de peso. No olviden comentar si les está gustando esta máquina, ¿eh? Lo llevamos. Ah, mi billete desapareció. Ah, aquí está. Llevamos unos premios en esta máquina. Y no hemos gastado tanto, digo, a lo mucho unos 300 pesos, yo creo. A lo mucho 400. Así que, pues ganancias sí hay. Vámonos. Yo creo que aquí sería conveniente hacer una avalancha, pero es que como ya hay tantas monedas ya acumuladas, no sé, no lo veo necesario, la verdad. Lo que no sé es qué tal está el lado izquierdo. El lado derecho sé que está bien porque ya vimos que cayó el de 50 hace rato, pero
El izquierdo no lo sé. Vamos a darle un ratillo a ver si logramos sacarnos el de 50. Si vemos que le tenemos que invertir más, hasta ahí le dejamos, ¿vale? Vámonos. Bien, hay que avanzar. Hay que hacer una avalancha, pues. Ese aquí está más difícil, ya me acordé por qué está tan difícil. A veces las monedas caen como se le da su gana, ¿eh? O sea, rebotan y caen donde sea. Mira, así, ¿sí ven? Caen en forma de tazos. Ahí es, miren eso también. O sea, las avalanchas se hacen solitas, no hay necesidad de que yo haga las avalanchas. Se hacen solitas. Vamos a meterle más. Aquí hay una más. Listo, esa cayó perfecta. Bien. Bien. Vámonos. Uy, cerca. Ah, amigo, se nos fue. Siento que el lado izquierdo está inclinado más para acá. Por eso es más difícil sacarlos. Ya se me acabó el cambio del vasito. Todo está aquí abajo, déjenme pasarlo rápido, ¿vale? Enseguida regreso. Listo, amigos, sigamos. Ya tenemos el cambio en el vasito. Vamos a darle hasta que se nos acabe el cambio. Si se nos acaba el cambio y no sacamos el de 50, yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿eh? Ya veremos. O si llegamos al minuto 10 y seguimos sin sacar algo, nos vamos a la siguiente parte y última, ¿va? Se acabó el premio ya que nos queremos llevar ahí está, así que no hay tanto problema. Vamos a dar una más, una, dos y tres. Están cayendo en forma de escalera, eso no me gusta nada. Hay que esperar a que se aplaquen porque si no, por mientras vamos a hacer esto para acá. Ay, ¿y cayó dónde? ¿Es en serio? ¿Por qué caen ahí? Bien, les caen donde se les da su gana. ¿Qué? ¿Qué? No tiene sentido esto, amigos. O sea, no tiene nada de sentido. No importa dónde la ponga, que hay donde miren. Fíjense. ¿Cómo está esto puesto? A ver, tengo que grabar esto. Tengo que grabar cómo cae la moneda. Vamos a ver. Vamos a ver, amigos. Ustedes van a ver conmigo, ¿va? Allá va. Siempre rebota así, no importa cómo, ¿eh? Miren eso. Qué mala suerte tienes que tener para que sea siempre así, ¿eh? Ok, ahora sí, ya está. Ya, liberadas las monedas. No, ¿qué es esto? Miren, están todas amontonadas. ¡No, y cayó otra más! No, amigos, esto va a ser GG, ¿eh? Esto va a ser GG. Vamos a perder por culpa de esto. No, amigos, ya sé por qué no le está echando tanto al lado izquierdo, ¿eh? Miren lo que pasa. No, pues ya vamos a echarle por acá el medio, chance y se van para el medio de este lado. Vamos a echarle del lado derecho. Ya para acabar con el cambio que tenemos. ¿Vieron eso, amigos? Esto ya no depende de mí, ¿eh? Conste, ustedes lo acaban de ver. Eso ya no depende de mí, hermanos. Ya no puedo hacer nada yo con eso. A ver si lo vamos a tomar. No, es que va a estar muy imposible empujar el billete de este lado, ¿eh? Si no, podemos echarle del lado derecho. Necesitamos que esas monedas de ahí se aplaquen. Mínimo, ya tenemos clip para esto. Mire, voy a meter otra. Ok, mínimo. Ahí. ¡No! ¿Pero qué es esto, Pablo? No, es cierto. Ahí está. Bueno, mínimo, ya creo que ya... No importa cómo las meta, es incluso sin movidas por un lado. Ok, ahí. Creo que ya sé cómo, a ver. Ok, bien. Creo que me puedo defender así, ¿eh? Creo que me puedo defender así. ¡No, loco! Amigo, yo creo que hasta aquí le vamos a sacar, ¿eh? Ya se nos va a acabar el cambio de todas maneras. Sí, miren, ya nos quedan un puñito. Pues no quiere avanzar esto, ¿eh? Vamos a meterla a ver qué pasa. Y el de 50 no está, está así, no está en vertical. Va a ser más difícil sacarlo. Pues vamos a acabar ya con esto, ¿eh? Mira, cayeron perfectas, ¿eh? Y... Ah, ok, ya se acomodaron. Bien.
Ahí está la avalancha super acumulada. Vamos a ver si enfocamos algo. Un peso, bien. Vamos a meterle más. No, amigos, va a estar imposible. Nos quedan 2 pesitos. Vamos a meterlos y pues aquí nos despedimos, amigos. Gracias por vernos hasta el final. Se les agradece mucho vernos en esta grabación. Compartinos. No olviden compartir la parte anterior que se batalló mucho por ese de 500, ¿ok? Y pues nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Gracias por vernos hasta el final. Se les agradece. A ver qué pasa. Nada, amigos, hasta aquí. Sí, no, ni siquiera cayó el cambio. Nos vemos, amigos. Los dejo con esos premisitos que nos sacamos en esta grabación. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Ya cayeron más, pero ya no quiero. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao.